Cariolo. Una noche despejada, una noche agradable, un atardecer simpática, una mañana extraordinaria. Depende de dónde nos estés escuchando, depende en qué parte del planeta te encuentres. En la operación técnica de este programa está el queridísimo Diego Cariolo. Estamos en la emisora Racing Online, que palpita la misma sensación. Este programa se llama Galáctico Mostaza, un viaje único. Mi nombre es Faustini Chinchela, no soy de aquí ni soy de allá, no soy normal, soy Norbien, y me encuentro en los estudios de Roberto Perfumo, estudio de Racing Online, en el fin del mundo. Sí, en el fin del mundo. A 1000 kilómetros de la Antártida, donde estamos cerca de todos, lejos de nadie. Más eslogan tiene esta presentación que Wolverine. Pero bueno, es parte de esta gran alegría de estar compartiendo. De la provincia de Tierra del Fuego, más precisamente en la ciudad de Ushuaia, donde siempre estamos de pie, de pie, con un empate tremendo. Este es un programa donde hablamos, implementamos viajes místicos sucedidos en algo completamente ajeno a tu realidad. Ya que este personaje de este libro encontrado hace 1000 millones de años aquí en Tierra del Fuego, un libro de un viajero intergaláctico, astronauta argentino, hincha de Racing, que es una alegría tremenda. Resulta que nuestro amigo Pajarito viajó hace muchos años, en muchos encuentros, y estuvo con nuestro gran amigo, inigualable, inexplicable, el queridísimo Oscar Wilde. Oscar Wilde decía que lo único que no hay que resistirse es a la tentación. La tentación, según el cristianismo, es algo negativo. Según Oscar Wilde, es la alegría misma. Lo único que no hay que arrepentirse a la tentación de la gloria. De la gloria de un empate, de la gloria de un triunfo, de la gloria de estar. Como varios filósofos y varios escritores que encontramos aquí en este programa, son hinchas de Racing. Y Oscar Wilde, sí, Cariolo, Oscar Wilde es hincha de Racing. Este aquí que encontré unos manuscritos de un poema del queridísimo Oscar Wilde, que habla justamente de Racing. ¿Qué mejor manera de arrancar esta situación, este programa, este prólogo, este Galáctico Mostaza, de la siguiente manera, Cariolo? Sí, tengo la voz hecha percha porque en el día de ayer grité el gol. Grité el gol hasta el punto que los gatos que viven aquí saltaron pata para arriba, porque fue algo estupendo. Y el que pegó en el palo, uff,
Carilo, te comento, no veo fútbol. A Racing no lo veo por televisión, porque de chiquito me enseñaron a que los partidos de fútbol se ven en la cancha y en la casa se escuchan por radio. Y este aquí con el pasar del tiempo, sostengo esa teoría que fue inculcada por mi tío y escucho los partidos por radio. Estoy en contra una cuestión ideológica de la manipulación de los medios para que vos pagues y puedas ver fútbol. Durante mucho tiempo he ido a la cancha cuando vivía en Buenos Aires y me di cuenta de que los partidos se ven en la cancha y se escuchan por radio. Entre la puerta se cierra de aquella gloria. Como te decía, vos que estás ahí del otro lado, vos que estás manejando tu auto, vos que venís en el taxi, vos que estás en el bondi, vos que recién llegás de estudiar, de trabajar, si te encontrás con este hermoso dial que es Racing Online, donde quien te habla escucha radio. Y el fútbol se escucha en la radio. Aparte está atrasado un par de segundos y podés gritar el gol antes que los de la televisión. Un detalle a tomar en cuenta. Regresando a estos escritos, querido Cariolo, de Oscar Wilde, que dice así, dos puntos, y cito, en este mundo inquieto, moderno, apresurado, tomamos todo aquello que nuestro corazón decida. Tú y yo, Racing, y ahora las velas blancas y celestes de nuestro barco están arriadas y agotada la carga del navío. Por ello, prematuramente empalidecen mis mejillas, pues la pasión es mi contento. El empate ha pagado la derrota de mi boca y la ruina corre las cortinas de mi lecho. Pero toda esta vida alentaré solo para ti, solamente una lira, un aliento, un encanto sutil del grito de gol. Es como la música del mar, que duerme en el eco de un estadio, de un empate honesto. Oscar Wilde, hincha de Racing, cosas que pasan en Galáctico Mostaza. Muy, pero muy buenas noches. Esto es Galáctico Mostaza. Suban el volumen. Esto es un viaje único. No estamos nuevos. Una solución la tengo que sacar.
Ushuaia con Racing Online. Comunícate al 2901 52 47 73. Instagram Rebeldía Tató SH. Pisos Barbera. Instalación de pisos de madera, pulidos, hidrocraquelados, plastificados, escaleras y decks. Teléfono 1550 35 4402. Barbera, siempre con Galáctico. Los Hijos de Fruta Verdulería. Atendida por sus propios dueños, fanáticos de Racing. En Avenida Colonia 242, Parque Patricios. Teléfono 1150 25 88 55. Instagram @ Verdulería Los Hijos de Fruta. ¿Cómo estás? Llegás a ganar el campeonato con Racing, te hacen un monumento en Avellaneda. No lo ponemos, tranquilo. Paso por paso. Lo estamos armando de a poco, aquí paso por paso, estamos bien. ¿Campeonato cuándo empezás a hablar? No, todavía no. Un eslabón más camino al título. No, no hablemos del título, partido por partido. Partido por partido. Hoy es Galáctico Mostaza. Mañana o pasado o en un futuro no muy lejano. ¿Será Galáctico Gago? Me salió un versito, Cariolo. ¿Será Galáctico Gago? Yo soy gagonista. Creo que soy el único gagonista. Como dijimos en capítulos anteriores, la palabra gagonista me resulta muy graciosa. Pero bueno, tranca palanca, casi esa que pegó en el palo fue tremendo. Pero bueno, nos sumergimos otra vez en esto que es Galáctico Mostaza. Un placer enorme. En la capital nacional del destino se encuentra este bar, este mítico bar, llamado La Parálisis del Sueño. Nombre que hay problemas de registración, este nombre. En fin, en este bar mítico donde los queridísimos Los Sin Frontera, más conocidos como artistas, seres y algunos dioses suelen brindar en circunstancias semejantes de la realidad que les toca vivir. Ya que los sueños son esas grandes cosas que nos impulsan a seguir adelante, otro eslogan. Este bar era particular. Recordemos que no tenía puerta, tenía ventanas. Hubo un suceso en este bar que quedó plasmado en un recuerdo. En el bar llegaron tres seres: Victoria, Derrota Feliz y Empate Honesto. Victoria tenía la particularidad de vestir con mantos claros, su postura era erguida, siempre sonreía, usaba anteojos para ver mejor a los rivales, analizaba mucho los movimientos. Era la hermana mayor. Derrota Feliz era su nombre completo y, como su nombre lo decía, ella siempre feliz, vestía con ropa cómoda, deportiva, colores opacos. Su temperamento era cambiante. Era la que más aprendía, la que más sabía. Era la hermana menor, la más inteligente. Ella sostenía que ser más inteligente no era saber más ni ser más enciclopédica, era saber solucionar con lo que tenía, ser práctica ante situaciones. Eso era su argumento de felicidad. La Derrota Feliz caminaba sin culpa. Luego estaba el hermano del medio, Empate Honesto, una postura más tranquila pero tosca, un ser conflictivo por su estado natural. Él se creía, a diferencia de sus hermanas, que era un triunfo glorioso. Un empate honesto es tener voluntad para seguir, sostener la fuerza. Un empate honesto es casi un triunfo, pero nunca una derrota. Estos tres seres, con voluntad de corazón, los tres hermanes, eran, entre los tres hermanes, era el más serio,
nunca perdía, nunca ganaba, pero firme al caminar. Estos tres entraron al bar, pidieron una mesa con cuatro sillas, esperaban a un invitado, pidieron ron con hielo, el trago típico de este emblemático lugar. En la barra le indicaron cuál sería su mesa. La mesa era redonda, un detalle a tener en cuenta. El muchacho del bar les preguntó, por curiosidad, a quién esperaba. Lo cual los tres hermanos le contestaron al unísono que esperaban al hijo de Zeus. Luego Victoria le dijo que aquí los mortales solían conocerlo como Pajarito. El pibito, el muchacho del bar, les dijo que le llevaría cuatro ron con hielo a la mesa. Les hermanes agradecieron la gratitud y la disponibilidad de la cuestión. Los tres tomaron asiento y esperaron, ni más ni menos, el tiempo era justo a la llegada de Pajarito. Recordemos que Pajarito es hijo de la diosa Tiempo y del queridísimo Zeus. Al llegar a la mesa, Pajarito miró con mucho cariño a Victoria. Al saludarla, le dijo, cada día que pasa mi amor por vos es más grande. Victoria se acomodó los lentes con una sonrisa, agradeciendo dicho cumplido. Luego saludó a Derrota Feliz, que le abrazó con mucho entusiasmo, ya que de las derrotas es cuando más se aprende. Pajarito, sabiendo la simpatía que es la derrota, le dijo, el simplemente hecho de verte le da sentido a mi vida. Todo proceso es un aprendizaje y nos permitimos avanzar. En ese preciso momento es interrumpido por Empate Honesto, donde le decía, ¿qué onda, Pajarito? ¿Estás en una campaña política? ¿Sos candidato a un partido político? Con todos esos eslogan, ¿qué te pasa? Los dos se miran, se saludan, cagándose de la risa. Pajarito toma asiento, los cuatro brindan, y acá la inquietud de Pajarito, y les preguntan, ¿por qué están aquí? ¿Cuál es el honor de su visita a este glorioso bar? Victoria comentó que los tres hermanos han decidido separarse y acompañarle a Pajarito en su cruzada. Empate Honesto, de vez en cuando también lo visitaría. También lo visitaría en la Libertadores. Será acompañado por Victoria, mientras que Derrota Feliz se quedaría unas fechas en el torneo local para aprender. ¿Dónde visitará? Donde la Victoria le visitará no muy seguido, lo suficiente para mantener la gloria. Tanto como Pajarito como quien les está leyendo no entendían mucho, la verdad. Por cuestiones de comodidad, Pajarito siempre viajaba solo en su nave. Para dicha cruzada, podría ser de que se acomode un poco. Pidieron más ron con hielo y continuaron hablando hasta horas de la madrugada. Cosas que pasan en Galáctico Mostaza. De las derrotas se aprende. De la victoria se avanza. Y el empate es honesto, porque quedamos punteros. Galáctico Mostaza, un viaje único.
Con Racing Online. Comunicate al 2901-524773. Instagram, Rebeldía Tató SH. No te vayas. En minutos estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. Vení a una sucursal de Flemini Martolio, neumáticos Pirelli, y dale el mejor servicio a tu auto. Alineación, balanceo, tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones. Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales. Nosotros nos ocupamos de tu vehículo, vos de disfrutarlo. Flemini Martolio, neumáticos Pirelli. Seguinos en redes. Si sos hincha de Racing, sos fanático de Donatello. 50 gustos en pizzas y empanadas, hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos. Hacinos tu pedido por WhatsApp al 11 2825 8577 o llamanos al 4712 6956 y al 4757 4432. Con el delivery llegamos hasta Caseros, Sáenz Peña y alrededores. Si gana Racing, menciona a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatello. Nos probás una vez, nos elegís siempre. A cada minuto y todo el día tenemos canciones especiales para ti. Vamos, actívate y envíanos tu mensaje. En Facebook, Racing Online. En Twitter, @RacingOnlineOK. En Instagram, @RacingOnlineOK. En YouTube, Racing Online. Edición Verano 2023. Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes, auriculares, aros de luz, luces LED, consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Búscanos en Instagram como @luna.cats21 o comunícate al 11 6200 3451 y obtené importantes descuentos. La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats. Luna Cats, ahora bancando a Racing. Allianz Neumáticos, sponsor oficial de los deportes de Racing. En cada rincón, en cada entrenamiento y en cada cancha. Ahora también en el corazón de los deportistas del club. Allianz Neumáticos, comercializado por la empresa Fleming y Martolio.
¿Nos extrañaste? Regresamos. Racing Online. Fin de espacio publicitario. Pisos Barbera. Instalación de pisos de madera, pulidos, hidrocraquelados, plastificados, escaleras y decks. Teléfono 1550 35 4402. Barbera, siempre con Galáctico. Los hijos de fruta Verdulería, atendida por sus propios dueños, fanáticos de Racing. En Avenida Colonia 242, Parque Patricios. Teléfono 1150 25 88 55. Instagram @ Verdulería Los Hijos de Fruta. ¿Andás con miedo, Mostaza? ¿Cómo? ¿Con miedo de qué? Con miedo de que se caiga. No, para nada. Vamos a salir campeón. Lo dijiste finalmente. Ahora vamos a salir campeón. La palabra de Mostaza nos alarga más la esperanza. La Mostaza palabra nos involucra también en la honestidad. Recordemos que en este programa hay muchas personas de este mundo que son de Racing y los historiadores realistas no dejan saber la verdad. La supuesta realidad es ocultar lo inesperado. Siempre digo lo mismo, porque el público se renueva, dice Cariolo. Recordemos que Da Vinci, hincha de Racing. Aristóteles, hincha de Racing. Platón, que no hemos hablado mucho de Platón, pero también es hincha de Racing. Juan Azurduy, también es hincha de Racing. Belgrano, tuvo un encuentro con Pajarito y le entregó la bandera celeste y blanca. Y hoy nos encontramos con una figura, Beethoven en el capítulo anterior, también en hincha de Racing. Y nos encontramos con Charles Darwin. Resulta que Charles Darwin fue un naturista inglés reconocido mundialmente por haber sido el científico más influyente de los que plantearon la idea de la evolución biológica a través de la selección natural. Su teoría sobre la evolución de las especies quedó plasmada en la obra El origen de las especies, en la que Darwin volcó numerosos ejemplos extraordinarios de las observaciones de la naturaleza. Esta historia es mundialmente conocida por los historiadores realistas. Informan lo que a ellos le interesan, pero Darwin, con su gran obra El origen de las especies, se refería más que nada al origen del gol, el origen de la honestidad de la especie de Racing, el por qué, motivo o circunstancia, los colores evolucionan en un empate con sabor a triunfo, según Darwin, fanático de Racing, gracias a nada más y nada menos, Pajarito. Resulta que en 1832, Pajarito andaba por Londres, se le quedó la máquina del tiempo y tenía que investigar las aguas saladas del océano para poder influenciar la energía acuática en su nave nodriza. Entonces, en 1832, Darwin decide hacer una expedición a la Argentina, más precisamente, casualidad, que a Tierra del Fuego. Su barco salió del mismísimo Londres hasta el fin del mundo. El capitán de dicho barco fue Robert Fitzroy, sí, que antes de partir sufrió un dolor en la panza y fue operado de urgencia por peritonitis, sí, en 1832. ¿Quién tomó su vestuario, su lugar y su compromiso a dicha cruzada? Fue el queridísimo Pajarito. La colonia inglesa
le dio unos mapas que quería investigar territorio más allá del sur de América. La idea de Darwin era recolectar especies y plantas. Se sabe que este viaje era extremadamente peligroso y lleno de sorpresas. El barco llevaba 3 fueguinos en la expedición que lo habían recolectado años anteriores. Se lo llevaron a Inglaterra para imponer supuestamente, entre comillas, su cultura inglesa. Estaban bautizados, vestidos como gente civilizada, según los criterios de los historiadores realistas. La idea principal de la colonia británica era que, llevando originarios a ser los cristianos, podrían conquistar a varios fueguinos cuando regresaran a su estado natural, ¿no? O sea, estos ingleses se llevaron 3, esto es real, de los historiadores realistas, se llevaron 3 fueguinos, los hicieron civilizados, los volvieron a traer para conquistar ese territorio, y en ese barco iba el queridísimo Darwin. Esta teoría pedante de los ingleses, pero bueno, Darwin estaba ahí prendido con esa idea. Y Pajarito, capitán del barco, tomaron rumbo a tierras americanas. En todo ese camino, que fueron varios años, le taladraba la cabeza a Darwin, explicándole la teoría de la evolución de la Libertadores, la teoría de varios siglos que Racing no lograba la Libertadores, cómo podía generar la evolución a través del triunfo y del gol, cómo podía ser, y Darwin no entendía mucho, pero empezó a tomar mucha atención los comportamientos del capitán, con respecto a la evolución del gol, claro, con respecto a la evolución de la pasión. Y Darwin se dio cuenta y sostenía que las que siempre anduvieron en las malas y las buenas ya van a venir. Esa frase, muy conocida por la gente de la Guardia Imperial, fue surgida por Darwin en su viaje a Tierra del Fuego, compartida por el queridísimo Pajarito. Ojo al piojo con esos detalles, ¿eh? Cuando fueron llegando estos, Darwin, el capitán, que era Pajarito, los fueguinos y parte de la tripulación, cuando fueron llegando por el Océano Pacífico, los intervinieron un barco pirata, donde su capitana era nada más y nada menos que Victoria. Su contramaestre era el Empate Honesto y parte de esa tripulación vagoneta se encontraba Derrota Feliz. Los 3 hermanos no buscaban tesoro, sino rescatar a los fueguinos, y ahí se armó el cachengue, porque Pajarito se enamora de Victoria y Darwin empiezan a combatir en el barco. Darwin, Pajarito, Victoria y sus hermanos empiezan a combatir. La mirada de Pajarito hacia Victoria era muy enamoradiza. ¿Quién no se enamora de la Victoria?, le decía Pajarito a Darwin mientras estaban espadeando. Y Darwin no entendía de qué hablaba. ¿Quién anhela a la Victoria en una lucha? El Empate Honesto siempre sacaba pecho de un supuesto triunfo. Pelea va, pelea viene entre Darwin y Pajarito, los hermanos, los hermanes, se empezaron a disputar una especie de tregua. No había enemigos, llegaron a un acuerdo, se iban a llevar a los 3 fueguinos, pero no para conquistar Tierra del Fuego en formato inglés, sino para que transmitir culturas futbolísticas, porque tomemos en cuenta que el fútbol fue inventado por los ingleses, pero el fútbol del potrero fue
inventado por los escoceses y el fútbol de potrero con pasión fue inventado por los argentinos. Llegaron una tregua entre Darwin, Victoria y Pajarito. Atame y llévame con vos, le decía Pajarito a Victoria. Llegaron un acuerdo que no podían ir a un puerto si seguían discutiendo por esas cuestiones básicas de la evolución de dicha injusticia de querer civilizar a tres originarios para luego querer conquistar territorios nuevos. Una especie de pacto diabólico planificado por la corona británica. Se sentaron, discutieron, dicho combate se terminó en la nada y los dos barcos fueron a tierra fueguina. El barco de Libertad, de Victoria, Libertad es otra, el barco de Victoria iba como escoltando al barco de Pajarito. Darwin en ese momento empieza a recapturar varias aves intentando manejar dicho navío, porque Pajarito quería llegar a Buenos Aires, estrecharle un abrazo tomando un ron con hielo, y después llegaron a un acuerdo. Y el acuerdo era que desde Buenos Aires se quedaron unos días y luego partieron a Tierra del Fuego. Darwin, Victoria, empate honesto y derrota feliz en el barco de los hermanes, llevaron a los tres fueguinos y a Darwin. También iba Pajarito. Y así fue como, en conclusión, podrías civilizarte, pero seguirás siendo de Racing. Sí, Charles Darwin también era hincha de Racing. Cosas que pasan en Galáctico Mostaza. Un viaje único. Lo mismo que yo, me quiero matar, a
azúcar y miel, gozo con tu gozo, hermosa mujer. La vida es así, ¿qué le voy a hacer? Siempre un buen condimento para el placer. Nena, 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 no está mal. Instalación de pisos de madera, pulidos, hidrocraquelado, plastificados, escaleras y decks. Teléfono 1550 35 4402. Barbera, siempre con Galáctico. Los hijos de fruta Verdulería, atendida por sus propios dueños, fanáticos de Racing. En Avenida Colonia 242, Parque Patricios. Teléfono 1150 25 8855. Instagram @ Verdulería Los Hijos de Fruta. ¿Andas con miedo, Mostaza? ¿Cómo? ¿Con miedo de qué? Con miedo de que se caiga. No, para nada. Vamos a salir campeón. Lo dijiste finalmente. Ahora vamos a salir campeón. Vamos a salir campeón. Qué lindo sería esa frase en un futuro no muy lejano. Pero bueno, acá entramos en una disputa, en una discusión con el operador de la radio, que según él, Darwin podría llegar a ser hincha de San Lorenzo. Y su teoría, que es bastante acertada, o los estudios realizados del lenguaje corporal que ha investigado durante años el señor Cariolo, asegura que por la cara del rostro de Darwin, en este caso, podría llegar a ser hincha de San Lorenzo. Los superpoderes que maneja el operador de la radio te puede sacar la ficha inmediatamente. Vos vas caminando por la calle y Cariolo ya sabe de qué cuadro sos, por el rostro, porque él tiene la capacidad de leer el lenguaje corporal futbolístico. Me encanta eso, Cariolo, me encanta, la verdad me encanta muchísimo, me encanta. Es un X-Men del fútbol. Te saco la ficha del cuadro. Es así, queridísimo Cariolo. Disculpe que lo lleve a la luz, pero la intriga que ha transmitido en las investigaciones de los historiadores realistas hace partícipe
de esta aventura que es Galáctico Mostaza, queridísimo Cariolo. El otro día, te comento, vos que estás ahí escuchando el programa, vos que estás en tu casa comiendo ravioles, ñoquis o frutas, ¿cómo es la nave de Pajarí? Me preguntaron. ¿Y por qué siempre es invisible? ¿Por qué hace los viajes cuánticos correspondientes? ¿A qué se debe el tamaño? Resulta que cuando la diosa Tiempo se enteró de que estaba embarazada del mismísimo Zeus, que recordemos que Zeus viajó a la Tierra, bajó a la Tierra, porque supuestamente se había enamorado de una mortal, que era justamente la diosa Tiempo, que él pensó que era una mortal, terminó siendo una diosa. O sea que Pajarito puede ser un semidios, porque viaja cuánticamente. Zeus se transforma en una especie de aviador, de hecho su cuerpo humano era un aviador y enamora a la diosa Tiempo. Cuando se entera que está embarazada, sonríe su rostro y desde sus ojos sale una lágrima de alegría. Esa lágrima no era una tristeza. Esa lágrima era una lágrima de sonrisa. A través de esa lágrima, Zeus empieza a investigar el formato de la nave espacial, que luego la diosa Tiempo se la regala a Pajarito. O sea, es una lágrima horizontal donde hay adentro entra una o dos personas y realizan los viajes cuánticos a través del tiempo. Qué loco, ¿no? Donde las turbinas son como transparentes, la misma turbina que se le metió en la oreja a Beethoven, que Beethoven también era hincha de Racing. Igual, ahora yo me quedé con esta duda, porque nosotros hemos investigado acá en la producción de este programa. Ahora, investigá la fotito de Beethoven y decime, Cariolo, si es hincha de Racing. Antes de hablar de cada filósofo que puede llegar, vamos a pasar por Cariolo. Es como el filtro. Che, Cariolo, hicimos una investigación que nos llevó 14 años verificando que Aristóteles es hincha de Racing. Te mostramos la imagen y vos nos decís si es correcto o no es correcto. Y podemos continuar con este programa. Impresionante. Opa, de Racing no de Vélez, me está diciendo que puede llegar a ser Beethoven. Bien, bien, ya la investigación se está retornando cada vez más agradable. Eso es espectacular. Hablando de lo espectacular, que es ese empate que recibió Racing el día de la fecha, no nos olvidemos que acabamos de empatar con sabor a triunfo al último campeón de la Libertadores. Ojo al piojo, No nos comimos cinco. Ojo al piojo, Nuestro grupo hay un brasilero, no como vos, que vos no tenés ningún... Ojo al piojo. Seamos realistas, hagamos lo imposible, dijo el comandante. Así que, te digo, a tener en cuenta. Bueno, en la operación técnica del programa del día de la fecha estuvo el queridísimo Diego Cariolo, investigador privado de rostros futbolísticos. Investigador de rostros futbolísticos. Acá Galáctico Mostaza te autoriza. Te autoriza, no te reclama el superpoder que ya tenías desde pequeño. Bien. Esta es la radio Racing Online. Suscribite al canal. Hacete amigo del canal de YouTube. De que estos tipos, tipes, estos muchachos tienen la misma locura racinguista que vos. Mi nombre es Faustini Chinchera, no soy de aquí ni soy de allá. Estoy en el fin del mundo, para todo el universo. Y nos estaremos escuchando, sí, escuchando el viernes que viene. Esto es Galáctico Mostaza. Un viaje único. Nos escuchamos el próximo viernes. Alegría eterna. Gracias, Cariolo.